Bien, students, good afternoon, everybody. Good afternoon, class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sand School. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, que está encargada en el área de inglés. Les doy la bienvenida a todos ustedes, tal vez para los que son nuevos, ya me van a ir conociendo, y para los que ya me conocen del bimestre anterior, del grado anterior, también los felicito, pues ya están en un grado más, en otro bimestre más, ya van avanzando, ¿no? Recuerden que aquí las clases pues no son aceleradas también, entonces con paciencia y un poco de, ¿no? Un poco de responsabilidad, ustedes van a poder llegar a la meta pues que se han propuesto, que es terminar la secundaria a larga distancia, ¿sí? Entonces, bueno, para los que son nuevos también les doy la bienvenida, se les va a dar algunas indicaciones. Para los que ya saben, nuevamente también les reitero las indicaciones, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con la emisión de nuestros audios. Hay que recordar que esta clase está siendo grabada, entonces si tú, querido estudiante, te encuentras en otro lado con sonidos que puede que se activen cuando tú activas tu audio, lo más recomendable para ti es que participes por el chat de la plataforma, ¿sí? Más no por tu audio. Para el resto que sí está el 100% conmigo, pues va a poder participar. Hay que recordar que las clases no solo se trata de conectar, se trata de participar. Mediante la clase va avanzando, se les va a hacer preguntas a las cuales ustedes deben responder y deben interactuar conmigo, ¿sí? Entonces, sí, hay que recordar que también los puntos extras que uno se lleva es por participar, no por conectarte, sino por participar conmigo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ello también. Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema muy interesante en el área de inglés. Para ello les he traído un pequeño video. Quiero que presten atención porque les voy a hacer preguntas acerca de ello. Entonces, please, pay attention in this video, students. Pay attention, please. My name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar sobre dos palabras muy importantes, has y have. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Estas palabras nos ayudan a hablar de acciones y de posesión. Vamos a descubrir cuándo usar has y cuándo usar have en oraciones afirmativas en present simple, dependiendo del sujeto que tenga esa oración. ¡Empecemos! Has lo usaremos con la tercera persona del singular, es decir, cuando el protagonista de la frase sea una única persona, animal o cosa. Por ejemplo, Mary has a cat as a pet. Mary tiene un gato como mascota. Los pronombres que usan has serán he, she e it. Para el resto de las personas usaremos have. Eso incluye los pronombres I, you, we, they y todos los sujetos en plural. Por ejemplo, all my friends have bikes. Todos mis amigos tienen bici. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Completa las siguientes oraciones con have o has. Vamos con la primera. Sarah, a beautiful garden. Y la respuesta correcta es... La B, has. Sarah has a beautiful garden. Vamos con la segunda. The students, an important exam next week. Y la respuesta correcta es... La A, have. The students have an important exam next week. Vamos con la tercera. My sister, a new skate for her birthday. Y la respuesta correcta es... La B, has. My sister has a new skate for her birthday. Vamos con la última. Completa la frase. The books
interesting stories and colorful illustrations. Y la respuesta correcta es... La A, have. The books have interesting stories and colorful illustrations. Y esto ha sido todo. Ahora sabes cuándo usar has y have en inglés. Recuerda practicar con diferentes oraciones y observar si el sujeto es singular o plural. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Luis Alfonso, que tiene 12 años y es de Ecuador. ¿Eh? Bien, students. Ahora sí, iniciamos con la clase. Les pregunto, ¿el video acerca de qué trató, de qué creen que va a tratar el tema del día de hoy? Ahora sí pueden participar, pueden activar sus audios. Okay. Miss, es del singular y plural. Singular es cuando es de una persona y plural es cuando va a ser de varias cosas o personas, ¿no? Ya, singular y plural, sí, claro que sí. ¿Qué más? Y de los pronombres, del verbo, del singular y del plural, ¿no? Bien, Carmen, ya. Digamos que sí, vamos a hablar también de los pronombres, porque los pronombres juegan un rol muy importante en el uso de este verbo. Claro que sí, muy bien. ¿Algo más? Por eso, los pronombres en plural, en pronombres o en cosas, ¿no? Es cuando hay una o varias personas, ¿no? En una oración. Ya, sí, claro que sí. Ya. Thank you so much, Carmen. ¿Alguien más que desee dar su opinión? Aparte de Carmen. ¿Alguien más? Bien, nadie más. Bien, vamos a partir de acuerdo a las menciones que Carmen nos ha dado. Es así, el día de hoy vamos a hablar de un verbo en específico, el verbo have y has. Ambos significan lo mismo, significan tener, es el verbo tener. Yo tengo, tú tienes, ellos tienen. Ahora, estos verbos funcionan con los pronombres personales. Hay que recordar que los pronombres personales son solo 6 y 7 máximo, porque hay uno que se duplica. Los pronombres personales somos nosotros, el sujeto, puede ser persona, animal, cosa, etc. En el inglés nosotros ya conocemos, pues no, I, you, he, she, it, we y they. ¿Cómo es que aquí te explica para quién vas a utilizar has y para quién vas a utilizar have con V? Aquí está. Fíjate aquí. Te dice, el verbo auxiliar to have, que significa tener, es una de las particularidades que cambia dependiendo del pronombre con el que conjugues, ¿no? Así que te dice, vamos a utilizar el verbo have, este verbo have, con los pronombres I, you, we y they. Aquí es lo que mencionaba Carmen, lo que es el uso de singular y plural. Mayormente los pronombres que son plurales se utiliza con have. La única excepción es el pronombre I, que es yo, pues, ¿no? Ahora, los pronombres que están en singular, ¿no? Y que están en tercera persona, es he, she y it. Para ellos vas a utilizar el verbo has. Has. Para ellos se utiliza has, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que te explicaba el video también, el uso de have y de has, y con qué pronombres, ¿no? Tanto singular como plural. Vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Más ejemplos, pero siempre recordando que deben, ¿no? Deben tomar notas si en caso se van a olvidar tan rápido, ¿no? Con quiénes debemos utilizarlo, porque más adelante vamos a resolver ejercicios. Entonces, no deben olvidarse el uso de have y de has. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, I have a pet. Yo tengo una mascota, ¿no? I have a pet.
He has, mira, utiliza el has con ese. He has a daughter. Él tiene una hija. You have an appointment tomorrow. Tú tienes una cita mañana, ¿no? Entonces, si te das cuenta, está utilizando have con los pronombres I, you y has con el pronombre he, con él. ¿Sí? Sigamos. El verbo to have, ¿sí? El verbo to have en inglés tiene dos tipos de cosas a las que tú puedes referirte. Es un deber o una posesión. Por ejemplo, decir, I have to read it now. Yo tengo que leer un libro ahora. Es un deber. Y en posesión es algo que tú tienes. Por ejemplo, I have a new book. Yo tengo un libro nuevo. ¿No? Entonces, a eso se refiere con deber y posición. Fijémonos, ¿con quiénes tenemos que utilizar have y con quiénes has y cuál es su significado? Cuando tú dices I have, significa yo tengo o yo he. ¿No? Si tú dices you have, significa tú tienes o tú has. Pero si dices he, she, it con S, has, dices él o ella o eso tiene o ha, ¿sí? Luego tenemos el verbo we have, que significa nosotros tenemos o nosotros hemos, ¿no? Y por último tenemos el they have, que significa ellos tienen o ellos han, ¿sí? Ese es el significado tanto en inglés como en español, ¿sí? Bien. Hasta ahí. ¿Todos tienen alguna duda, alguna consulta acerca del uso del verbo to have? ¿Questions about this? Cuando es el verbo, cuando el verbo dice de tener que hacer, es hijas, ¿no? Tener que hacer, no. Güey, Significa tengo. Detener. cuando yo tengo que hacer o debe tener, o perdón, cuando yo tengo que hacer es con güey hija, y cuando la otra persona debe hacer o la otra persona es con de hija, ¿no? No, no, no. A ver. A ver, vamos a ordenar tus ideas, ¿sí? Vamos a Sí, ordenar tus ideas. por favor. Hay que recordar que nosotros, lo primero tienes que conocer los pronombres. ¿Sabes qué son los pronombres? Los pronombres yo es el i, es los primeros pronombres. Yo, Yo, tú, tú, ella, ¿no? En ella, español ellos, sí. lo conocemos como Y yo, yo, güey. ¿no? En Ajá. inglés es I, you, he, she. ¿Qué son estos pronombres para empezar? Primero nosotros tenemos que saber, así es como en el curso de español, ¿ya? Cuando tu profesor te enseñaba a crear una oración, te decía, tu oración debe tener un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Somos nosotros. Puede ser nosotros, un animal, una cosa, un país, pero debe haber un sujeto del cual tú vas a hablar. En este caso, vamos a hablar de nosotros mismos o de otras personas, ¿sí? Entonces, a ellos se le llama pronombres personales, que reemplazan nuestros nombres para utilizarlos ellos y poder describir las actividades que quisiéramos hacer. En este caso, tenemos el pronombre I, que significa yo. Tienes el pronombre you, que significa tú. Tienes el pronombre he, she y it. He se utiliza para él, she para ella y it vas a utilizarlo para animales, objetos o cosas, ¿sí? Tienes we, que significa nosotros, plural. They, que significa bien ellos o bien ellas, ¿sí? Ahora, una vez entendido el uso de los pronombres, porque los pronombres los vas a ver en todas las oraciones y en todo tipo de temas, porque siempre una oración inicia con estos pronombres. Ahora, el tema que nos ha tocado es el verbo to have. El verbo have, ¿sí? Este verbo have significa tener, tener, tengo. Bueno, ¿Sí? es tener, ¿no? Tener. Ya. Solamente que en el inglés te dice que hay una regla.
que no para todos vas a utilizar have con V, sino que para he, she y it vas a utilizarlo con S, has. Con S, has. Pero el significado sigue siendo el mismo, no cambia, es tener. Oh, yeah, yeah. Sí, es tener. Hasta ahí vamos bien. Sí. Entonces, estamos solo conjugando. I have, yo tengo. You have, tú tienes. He has, él tiene. She has, ella tiene. It has, eso o aquello tiene. We have, nosotros tenemos. They have, ellos o ellos tienen. ¿Sí? Ahora, si tú quieres alargar tu oración, agregas un complemento. ¿Qué es lo que tienes? Por ejemplo, ahorita en la mano yo tengo mi teléfono. I have cell phone. Yo tengo un teléfono, ¿no? Ahí ya estás creando primera oración con tener algo de posesión. Yo tengo en tu mano, a la mano debes tener seguro un lapicero, un lápiz. Entonces tú dices, I have pen o pencil, ¿no? Yo tengo un lápiz o un lapicero. Entonces ya estás hablando de posesión, de pertenencia, algo que tú tienes. Por eso dices, yo tengo. Pero ¿qué pasa si tú quieres decir tú tienes? Simplemente utilizas el pronombre you y dices you have. You have a cell phone. Tú tienes un teléfono. Pero ¿qué pasa si quieres utilizar para él, ella o eso? Para ellos vas a utilizar has, ya no have con V. Entonces tu pronunciación cambia. Dices he has a cell phone. Él tiene un teléfono. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yeah. De have y de has. Ahora sí, ¿me entendiste? Sí. Sí, mis, ya correcto. Ahora sí ya lo entendí en el cuadrito, que está bien claro. Perfecto. Bien, entonces este verbo en particular es el verbo tener. Ahora, hay que recordar que los verbos no es este el único, existen un montón de verbos. Hay que siempre recordar qué es un verbo para empezar. El verbo es una actividad que hace el sujeto. Nosotros, como sujeto, hacemos muchas actividades como caminar, cantar, saltar, reír, cocinar, trabajar, jugar. En este caso nos estamos enfocando en un verbo en específico, que es el verbo have, el verbo tener, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta de algún otro estudiante, algo que no les haya quedado claro, que tengan dudas? Este es el momento en el cual ustedes pueden preguntar, así como Carmen, sus dudas que ustedes tuvieran, porque voy a podérselas aclarar. Una vez que yo avance, ya no podemos retroceder, ¿sí? Entonces, ¿alguien más con dudas o tal vez Carmen alguna duda más? O si no, para empezar con la actividad del día de hoy. Margalina. Todo está en claro, gracias. Bien, claro, excelente, muy bien. Entonces, me imagino que para el resto también está súper entendible. Vamos a empezar entonces con la actividad del día de hoy. ¿Qué les ha traído el día de hoy? Les ha traído una actividad realmente fácil, very easy, para ver cuánto es su comprensión acerca del uso de este verbo, ¿sí? Entonces, ¿qué te pido? Te pido que escribas have o has de acuerdo a lo que ya les mencioné. Tienes espacios aquí en blanco. Lo único que tú tienes que hacer es analizar y decirme qué verbo debe ir ahí, have o has. Te voy a dar un minuto, dos minutos, a que tú puedas analizar tus respuestas y me dictes y yo los voy a escribir, ¿sí? Entonces, tienes dos minutos para poder analizar tu respuesta de cada ejercicio que tienes aquí en pantalla, ¿sí? Thank you.
Bien, ¿ya tienen sus respuestas o aún necesitan un minuto más para poder analizar? Ya pueden participar si es que ya tienen sus respuestas. Mis consultas. She es ella, ¿no? Sí, así es. Ya, ella es Hash. Ya, pero empecemos Lo desde que el número uno. la Ahí, uno no. el número Ay, ah, la uno está arriba. Sí. Ya, entonces la uno no la había visto. La Ya, número uno es la Hefty. Jaiba. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver. Ah, les enseño primero a pronunciar ya. Con V se dice half, ¿ya? Half, con F, half. Con Hash. S es has. Has. Con V, half. Con F, se pronuncia con F, half. Y el otro es has. Ahora sí, ¿el primero qué es? ¿Half o has? Half teacher. Half. Half. La Half primera es teacher. has. Ahí está. Half, profesora. ¿Ya? El Profesora. segundo ejercicio. Mis en el segundo es half. Ya. Y al costado del segundo, ¿qué Half pusieron? teachers. ¿Has también al costado? No, No, half teachers. Half, los dos son profesora. half. Los dos son half. ¿Ambos has o uno half? A ver, no les entendí muy bien. Ambos. Half teacher. No No, es ambos. uno. Ya, a ver, please, ahora sí, voy a ver su Uno, participación. profesora. Casi no los Uno. entiendo. Silence a todos. Me alzan la mano uno por uno para poder participar, porque si hablan al mismo tiempo no los voy a poder entender, ¿sí? Bien, alcen la mano, yo los voy llamando, ¿sí? Un ejercicio por cada persona. Somos varios, aún hay tiempo, así que no se desesperen, ¿sí? Voy a escucharlos a todos, no se preocupen. Con el tercer ejercicio, a ver, empecemos. Fred Maris. Fred Maris, te escucho. El tercer ejercicio, ¿qué pones? As. Ya, has. Thank you so much. Sigamos. Carmen, número cuatro, ¿qué pones? ¿Tienes el audio apagado, Carmen? No te escucho. Hashmis. Have. Have. Ok. Thank you so much. Hashmis. Anaí Marcos. Please, voy a llamar, por favor. Anaí Marcos, te escucho. Número 5. You have teacher. Ya, you have. You have. Number 6. Margalina, te escucho. Me Margalina, has number me. 6. Has, ok. Katy, querías opinar. Te escucho. Número 7, 7. Oh, Fred Maris. Número 7, 7. As teacher. Has. Ya. Thank you so much. Bien. Thank you so Thank much, everybody. Gracias a todos. Ahora voy a leer yo cada ejercicio y voy a analizar a ver qué tan ciertos son sus acertados en estos ejercicios, ¿sí? Bien, vayamos. Empecemos con el primero. Ahora vamos a ver qué tanto recuerdan del uso de have y de has, ¿sí? El otro es más fácil con ese, es has, tal cual se escribe, has. El otro es un poquito confuso, pero como les digo, con F, pronúncielo con F, have. Bien, empecemos. Number one dice, I have three books. Yo tengo tres libros. Excelente. I se utiliza con have. Sigamos. She has a sister. Ella tiene una hermana. Luego te dice punto, ellas. Esto es plural. They.
they. Ellas tienen una casa bonita, they. Entonces, si esto es plural, el uso adecuado es have, no has, ¿sí? Have. They have a nice house. Esa era la respuesta correcta, ¿sí? Sigamos. My father has a fast car. Te dice, mi papá tiene un carro rápido, ¿no? Excelente. Estás utilizando has. Sigamos. We have a school bag in the classroom. Nosotros tenemos un colegio, ¿no? Una mochila para el colegio en el salón de clases, ¿no? Entonces, aquí también we have, con plural, have. Excelente. Sigamos. You have a football to play. Tú tienes que jugar fútbol, ¿no? Excelente. You have. Jack has an ice cream. Jack tiene un helado, ¿no? Está hablando de él. Jack, he. Entonces, aquí se utiliza has. Excelente. Vayamos aquí. Dice Peter and Jack. Te dice Peter y Jack. Te está hablando de dos personas, ¿sí? Entonces, al hablarte de dos personas, te habla de ellos, ¿no? Que es they. Entonces, si te habla de dos personas, plural, el uso adecuado aquí es have, ¿sí? Aquí era have, no has. Have a motorbike. Te dice, Peter y Jack tienen una motocicleta, ¿sí? Have. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ves dos nombres, porque aquí te está hablando en plural, ellos, ¿sí? No solo de una sola persona. Jack, para el resto, sí lo hicieron muy bien, excelente. Entonces, les tengo la otra mitad del ejercicio para que ustedes puedan llenarlo de igual manera. Y espero que en el segundo ya no haya tantos errores como en el primero, ¿sí? Entonces, recordándoles que deben hacer el uso de have y has, les voy a dar otra vez un minuto a dos minutos máximo para que puedan analizar y recordarles que alcen la mano, ¿sí? No estén activando su audio porque hablan al mismo tiempo y no logro comprender lo que dice su compañera del otro, ¿sí? Alzando la mano yo les voy llamando. Si tienen dos minutos, hay que esperar esos dos minutos para dar inicio con sus opiniones. De igual manera, tienen que llenar have o has, ¿sí? 2 minutes, students.
Bien, ¿ya pueden darme sus alternativas, students? Bien, pueden alzar la mano ya para poderlos estar llamando, ¿sí? Bien, empecemos con Anaí Marcos, el séptimo ejercicio. ¿Qué usamos ahí? Have, teacher. Has. ¿Así? Have. Bien, thank you so much. Sigamos, Carmen, te escucho. Tu audio está apagado, Carmen, no te escucho. ¿Qué ejercicio? ¿Cuál de ellos? Número 8, 8. Ya, el 8 es el have. Have, ¿así? Have. Ya, thank you so much, Carmen. Sigamos, Fred Maris, número 9, 9. Have, teacher. Have. Ya, have. Thank you so much, Mirta. Número 10, 10. Has, miss. Has. Ok, thank you so much. Magali, number 11. Mi brother. Yo pregunto la 8. Have, miss. Have. Ya, así, have. ¿Así? ¿Have? Miss. Have, miss. ¿Así como el 11. Uh-huh. Have. ¿Así está bien? Sí, miss. Yeah. Thank you so much. Más participantes. Somos 12 participantes. Vamos, ¿qué pasó con el resto? Está mal, ya es bueno, pero no sé. A ver, Edith, ¿te escucho? ¿Cómo? Ya. Thank you so much, Edith. Thank you so much. Have. Number 13, 13. Carmen, have la 13, Miss. Have. Ya. 14, 14. ¿Cuál será? Mirta, te escucho. Have, Miss. Have. Y por último, el número 15, 15. Has. Has, ok. Ya, vamos a leerlo a ver qué tan cierto es. Thank you so much a todos los que participaron. Vamos a revisar, ¿sí? Empecemos. El primer ejercicio dice Peter and Jack have a motorbike, ¿no? Dice Peter y Jack tienen una motocicleta, ¿no? Como está en plural, excelente, have. Sigamos. The dog long ears. Te dice, el perro tiene largas orejas. Aquí te está hablando del perro. Singular, para empezar, te habla de un solo perro. Ahora hay que recordar que el pronombre personal para mascotas o animales es it, ¿sí? It. Entonces, si el pronombre personal aquí es it, ¿qué debo de haber utilizado aquí? Has. 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 Entonces, aquí la respuesta correcta era has.
Sigamos. They have an orange and tomatoes, ¿no? Te dice, ellos tienen una naranja y un tomate. Perfecto, ellos. Ana has a nice pencil case, ¿no? Te dice que Ana tiene un bonito, donde se guardan los lapiceros. ¿Cartuchera? Case, una cartuchera o case, ¿no? En este caso el case ya se ha castellanizado, la mayoría dice case para guardar cosas. Bien, entonces Ana tiene, ¿no?, un bonito lapicero. Como habla de ella, Ana, el uso correcto es has. Aquí también está muy bien. Sigamos. My brother, mi hermano. Brother. A red pencil. Cuando estás hablando de mi hermano, hermano, vendría a ser él, ¿no? Él. Entonces, si hablamos de él, el uso adecuado aquí es has. Has a red, ¿no? My brother has a red pencil. Mi hermano tiene un lápiz rojo, un lapicero rojo, ¿sí? Sigamos. I have an adventure book. Yo tengo un cuaderno de aventuras, ¿no? Aquí sí está muy bien, excelente. Recuerden que ahí se utiliza con have, así está en singular. Sigamos. You have a house in the beach. Tú tienes una casa en la playa. Perfecto, esto también está muy bien. You and I, tú y yo, I have an idea. Tenemos una idea, excelente, have. Y por último dice, my friend has a sister. Mi amigo tiene una hermana, ¿no? Te está hablando del amigo, que puede ser él o ella, ¿no? Que es en singular. Por eso utilizamos has. Excelente. Solo tuvimos dos errores, ¿no? Hay que recordar que los animales, ¿no? El uso de animales se utiliza con has porque el pronombre para animales es it. Y si tú viste la teoría, la teoría te decía que she, he y it se utiliza con has, con s, ¿sí? Ahora, siempre vas a tener estas confusiones cuando no ves ni he ni she, sino ves el nombre. Dice brother o dice Juan, dice María, ¿no? Viene por su nombre. Entonces, tú sencillamente a ese nombre te preguntas, ¿cómo sería con su pronombre? ¿Sería él o ella? Entonces, te das cuenta que es she o he y entonces te das cuenta que aquí va has. Simplemente trata de reemplazarlo para poder llegar a la respuesta correcta, ¿sí? Bien, entonces vamos a nuestra última actividad. Esta vez espero que no haya errores, ¿sí? Con esta última actividad vamos a cerrar, pero esto sí van a tener que llenar, no solo have y has, sino un complemento más de un o una, ¿no? En este caso van a hacer el uso de a o an, si se fijan aquí, ¿sí? Muy aparte de que vas a llenar have o has, vas a llenar a o an. ¿Esto qué significa? Significa un, ¿no? Él tiene un cuaderno, tiene un lapicero, ¿no? Simplemente que a se utiliza cuando el objeto empieza con una consonante y an vas a utilizarlo cuando la palabra inicia con una vocal. Por ejemplo, aquí es an apple. Por eso es que ponen an, porque empieza con una vocal. Mientras que el otro es acute, empieza con una consonante, por eso se pone a nada más. Bien, lo que tienes que hacer es poner have o has, y a partir de aquí del 3 vas a poner have o a o an, nada más, ¿sí? Para todos ellos. Vamos, les voy a dar 2 minutos máximo, 1 minuto máximo a 2 minutos para poder analizar sus respuestas, ¿sí?
Ya. Ahora sí, iniciemos, ¿sí? Porque si no, el tiempo nos va a ganar. Empecemos. Ahora sí, alcen las manos, los voy escuchando uno por uno, ¿sí? Bien, el primer ejercicio es muy sencillo, solo poner have o has. Te escucho, a ver quién alzó la mano primero. Anaí. Have, teacher. Have. I have. Excellent. Thank you so much. Fer Damaris, number two, you. ¿Qué utilizas teacher, para you? Has. Ok. Have. Ese, have. Traten de no pronunciar la S cuando dicen have. El otro es has. Si dices S, te voy a confundirme con el otro, ¿sí? Sigamos. Okay. Carmen, te escucho. Number three. Carmen, ¿tienes el audio apagado? ¿No te escucho? ¿Cuál toca la... el quinto? Número tres. La tres. Have an. Have an apple. ¿Sí? I have an apple. Sigamos. Uh-huh. Bueno, con ustedes tres sigamos, ¿ok? Nadie más ha alzado la mano, solo ustedes tres. De nuevo, Anaí, número cuatro, he. ¿Qué pondrías en el has, número cuatro? Sí. Has, teacher. ¿Qué más? Has. ¿Pones a o an? A. A. Has a book. Very good. Sigamos. Number three, a ver, Carmen, te escucho. Ya. Yeah. La she es... has an. Has an. Así, ah, an wallet. Sí, has okay. An. Sigamos. You, Anaí, has, ¿te escucho? An es vocal. Perdón, miss, es an es vocal. Has an. Uh-huh. Aquí es an nada más, ¿sí? An es cuando la palabrita empieza con vocal. Como aquí empieza con W, no se utiliza an, solo a, ¿sí? Ah, ya, ok. Sigamos. You, Fer Damaris, te escucho. You. Has an. You have a. Ha. A key, ¿sí? You have a key. Sigamos. A ver, hay alguien más que se agregó. Margalina, te escuchamos. She. She has key. Margalina. Miss, ¿me escucha? ¿Te escucho? Sí. ¿Sabe? Sí. ¿Sabe? Sí. A camera. Ya. Thank you so much. Te escucho, Carmen. It. It. It has a. It has a. Okay. An, perdón. Ah, y has an. An. No, 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 perdón. Y has a. Que me estoy confundiendo, he hecho un garabato acá. Okay, has. Anaí, te escucho. Kate. Has, teacher. Has. Y le agrego a. A Big Bach. Y por último tenemos a Fred Damaris, el último ejercicio para cerrar. Un ver, ahí sí va. Fred Damaris. Has a. Has a. Ahí sí va. Okay. Has a, ¿no? Has a. Ahí está. Bien, has thank you so much. Thank you so much, everybody. Ahora sí, yo voy a hacer las correcciones, ¿sí? Para empezar, recuerden que aquí en el recuadro tenían una ayudadita. Si se fijan, mira, I con have, you con have, he, she y it con has, ¿no? Aquí te ayudaba, si se han fijado bien. Ahí les ayudaba con quién debes poner have y con quién has. Ahora, como les decía, la A se utiliza cuando inicia la palabrita con una consonante. ¿Qué es una consonante? Son las letras del abecedario. Mientras que con N se escribe cuando empieza con la vocal. ¿Cuáles son las vocales? Ustedes ya conocen. A, E, I, O, U. Entonces, si no ves la vocal, no tienes por qué agregar N, solo A, nada más, ¿sí? Entonces, I have a sharp pen. Yo tengo un lápiz pequeño. Perfecto. You have a cute cat. Tú tienes un gato bonito.
I have an apple. Yo tengo una manzana. He has a book. Él tiene un cuaderno. She has a wallet. Ella tiene un monedero. You have a key. Tú tienes una llave. She has a camera. Aquí. Hay que recordar que es ella. She is con has. ¿Sí? Con has, no have. Sigamos. It has a red bell, ¿no? Esto es un buen, él tiene o no, o eso tiene una campanita. Kate has a big bag, ¿no? Kate tiene una mochila grande. Scott has an umbrella. Este es una paraguas. Miren, si se fijan, la palabra empieza con U, vocal. Entonces aquí es an. ¿Sí? An umbrella, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con el uso de ellos, más que todo que con have y con has, ¿sí? Por ahora, doy por concluido, la mayoría ya va comprendiendo un poquito más sobre el uso de este verbo, ¿no? Que es have y has. La siguiente semana voy a profundizar más este tema y voy a resolver la práctica, examen que tienen en su libro digital en vivo. Entonces, la siguiente semana los espero con su libro a la mano. Vamos a resolverlo. Para algunos que ya han ido resolviéndolo, no se preocupen, van a poder corroborar conmigo si es que han hecho bien. Y si tienen algunos errores, van a poder corregirlo, ¿sí? Por ahora, que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Bye, bye. See you. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Bye, bye. Thank you, Miss. Bye, bye. Dígame. Teacher, disculpe. ¿Te escucho? En la última verbo que había dicho, excuse act, yo había puesto a, no a. Ya, está bien, no te preocupes, gracias. Ok, bye. Bye, bye.